través del tiempo y el espacio hasta el fin del mundo para encontrar a un testigo, a ese que nos muestre lo que aquí, a miles de kilómetros de distancia, no podemos ver. En esta ciudad dividida entre centurias de olvido. Te invoco, cordillera, majestad de los Andes, oleaje abrupto del Pacífico. Os invoco, raíces del bosque de Chile, Patagonia, tierra del fuego. Te invoco, volcán Licancabur, por el radiante tesoro que custodias. Te invoco, costa desmembrada del sur del mundo, fiordos, penínsulas, ríos tormentosos, círculo sagrado de la tierra. Te invoco, sacerdotisa de Atacama, a ti, que cristalizas con el desierto y conoces el aire extenso de los salares. Te invoco, antigua hermana de colina, a ti, que respiras con el espíritu de los valles y conoces el pulso de las estaciones. Te invoco, ser austral, pies de selva y frío, a ti, que distingues los símbolos del cielo y llevas la cruz del sur en el pecho. Venid a despertar esta ciudad donde ya no se respira y cada día se pierde algo de vida. Devolvednos la magia, la veneración, el ritual, la comunidad. Estamos en Santiago de Chile, capital que concentra casi la mitad de la población nacional, un territorio densamente poblado por personas que han venido desde diferentes latitudes del mundo buscando aquí una nueva oportunidad para volver a vivir. Mapuche, españolas, argentinas, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, haitianos, palestinos, alemanes, franceses y miles de venezolanos que han visto aquí un futuro. Hoy hace calor, es primavera, el sol golpea directamente sobre nuestras cabezas. Es 18 de octubre del 2019 y en este lugar ha estallado una revolución social sin precedentes. Aquí mismo, en Plaza Dignidad, conocida oficialmente como Plaza Italia o Plaza Baquedano, aunque antes se llamaba Plaza La Serena y antes Plaza Colón. Aquí, después de un día de lluvia, se puede ver imponente y gigante la cordillera de los Andes. Esta plaza es el ícono del lugar de encuentros, donde la sociedad chilena se reúne a conmemorar cosas históricas, a celebrar sus triunfos y pasar sus derrotas. Está ubicada en el centro mismo de la ciudad, y a su vez divide con una gruesa línea imaginaria a ricos de pobres. Alrededor de ella se traza una barrera mental, como un oasis que separa a algunos pocos del resto de todos nosotros. De Plaza Italia para arriba, ellos. De Plaza Italia para abajo, nosotros. Así de simple, así de vulgar. Esa división está obsoleta. Existió, sí, marcó, sí, es verdad. Somos racistas, clasistas a morir. Hoy esta plaza va a reventar su propia metáfora como símbolo divisorio de la eterna lucha de clases. Hoy esta plaza resignificará su cometido histórico de lugar de encuentro. Este oasis llamado Plaza Italia se ha reconfigurado. Cambiará su nombre de país lejano a una cualidad otorgada por nadie, sino circunstancial al ser humano. Plaza de la Dignidad.
Hay personas ricas que no conocen esta plaza porque no tienen necesidad de bajar. Y hay personas pobres que tampoco la conocen de tan lejos que viven de ella. Así de grande es Santiago de Chile. Y fue precisamente ahí donde ya hace casi un año cientos de miles de personas comenzaron a salir a las calles día tras día y palo tras piedra para defender su derecho a manifestarse contra la desigualdad y contra la puta fuerza de carabineros de Chile, los pacos. Antes, esta plaza rendía honores a un militar. Hoy, se encuentra completamente militarizada. ¿Y qué nos enseña la historia cuando pasan cosas parecidas? Que llegado el minuto, un sector de la población siente que ya no hay nada que perder. Esa es la sensación de injusticia crónica aprendida que tiene Chile, que desborda sus pasiones y que es capaz de llegar a actos tan irracionales como saltarse los torniquetes del metro. Y fueron los escolares, vestidos de uniforme de colegio, los primeros protagonistas de las evasiones masivas, parte de un descontento social que nosotros jamás pudimos haber imaginado. Pero en el fondo, cuando cruzamos la cordillera para llegar hasta acá, sabíamos perfectamente quiénes eran esos jóvenes. Nosotros siempre lo supimos. Eran hijos de ese grupo de chilenos que recibe 400 euros mensuales y que puedo decir, sin equivocarme, que sus abuelos reciben 200 euros mensuales que se gastan en remedios a precios disparados en una sociedad sin seguridad social. Sabíamos que la desigualdad era el gran tema pendiente en Chile, donde se paga poco y no alcanza, mientras una minoría goza de la bonanza del desarrollo neoliberal. Concentra sus privilegios, zafa de ir a la cárcel por coludirse y paga con clases de ética los desfalcos tributarios. Este es el Chile de hoy, y que ahora miramos desde lejos. Hambriento de comérselo todo. Yo me imagino una gran ficción. Más de 2 semanas sin poder dormir. La policía, el gobierno. Un monstruo, cuidando sus privilegios. Yo el 18 de octubre viajaba entre París y Barcelona porque vivo entre esas dos ciudades. Cuando llegué a Perpiñán, mi tren paró porque había una huelga general en Cataluña ese día. Cuando logré subirme al único tren que iba a Barcelona ese día, había gente por todas partes, había gente con sus banderas de Cataluña en los hombros, no sé, había como un ambiente de revolución. Entonces, me llegó por el chat de la red de actrices de Chile que un grupo de estudiantes había tratado de saltarse los torniquetes del metro. Ya se los habían saltado antes, así que no me pareció tan extraño. Aunque poco a poco me fui dando cuenta
que esta vez era diferente. Que Chile había despertado cuando llegué a Barcelona. Había gente por todas partes, habían familias, cantos, capuchas, barricadas. Se me confundieron los dos países. El metro de Barcelona estaba cerrado, así que me fui a dormir a la casa de una gran amiga chilena. Y ahí estábamos las dos, sentadas frente al televisor, cambiando de canal entre las noticias catalanas y las noticias chilenas. Era como si fuese un mismo lugar. Entonces, en un momento en la televisión catalana dicen: ahora vamos a sacar por primera vez desde el año no sé cuánto el carro en las aguas, la ballena. A nosotros nos dio como una especie de risa nerviosa porque nosotros crecimos con otro carro en las aguas con nombre de animal. El guanaco. Que si te alcanza, te puede botar al suelo, te puede dejar moratones o te puede abrir la cabeza de tanta presión de agua. No sabíamos dónde estábamos. Nosotras, chilenas distantes, nosotras, que crecimos con guanacos. Entonces pensemos que este dinosaurio es la fuerza opositora, que ha salido a las calles a resguardar la paz en contra de este millón de personas que se juntan a manifestar. Un enfrentamiento desigual. Exacto. Entonces pensemos en una policía armada, pero armada de verdad. Imagina, antidisturbios, balas, porras, escopetas, balines, escudos de seguridad, chalecos antibalas, cascos, rodillera, vestimenta especial. Carros lanzagua, sí. Bombas lacrimógenas, gases disuasivos. Además de las múltiples estrategias que utilizan para combatir. Exacto. Contra este dinosaurio se necesita una estructura organizada a la altura de esta fuerza prehistórica que proteja a este millón de personas que se juntan a manifestar. A estos jóvenes los conoceremos como la primera línea. ¡Bravo! Y sirven de barrera de contención. Son los que salen a las calles a cuidar a este millón de personas para que no sean agredidos ni violentados por la policía. Son la frontera, la piel gruesa, la dermis que se enfrenta con el exterior para resguardar el interior. Son los que ya no tienen nada que perder. Por el contrario, un mundo que ganar, un orden que reordenar, una lucha que sostener. Y también hay universitarios, sí. Hay secundarios, claro. Hay hombres y mujeres revolucionarias que han dejado el individualismo de lado para empezar un proceso de colectividad. Una inversión social que ha dado dignidad a los olvidados, a los sin hogar, a los sin familia, a los sin estudio, a los endeudados, a los enrabiados, a los sin amor, a la escoria, a la basura, a los ¡pum! La primera línea. ¡Ay, ay, ay! Estoy en contacto con un primera línea, primera línea, primera línea, primera línea. Dice que se llama Oscar, primera línea, Oscar, primera línea, Oscar. Dice que se organizan en clanes, que él pertenece al clan ACAP, Oscar, ACAP. Dice que la mayoría no supera los 30 años, que pertenecen a la generación sin miedo. Dice que algunos se conocen desde los barrios y que incluso hay algunos que tienen vínculos de parentesco, pero no quiere hablar más porque dice que puede tener problemas con la policía. Oscar, ACAP, Oscar, ACAP, Oscar, ACAP. Escudero, ocupa la primera posición defensiva. Su función es crear una barrera de contención frente a la policía. Carabineros de Chile. Los escudos, ¿cómo creen que están hechos? Señaléticas, discos, panes, ladones, tambores de basura, antenas de internet, secos de metal. La primera línea se organiza una y otra vez de manera endémica, rabiosa y sistemática. Existe otra posición que arma una posición de ataque detrás de los escuderos. Estos son los peñasqueros, que son personas que lanzan peñascos. Literalmente son trozos de pavimento lanzados como proyectiles contra la fuerza policial. Los peñasqueros tienen corto alcance porque solamente cuentan con la fuerza de sus brazos para lanzar el proyectil. Es por eso que tienen que estar cerca del enemigo. Detrás de los peñasqueros se encuentran los antigases. Tienen como objetivo destruir o apagar bombas lacrimógenas que son lanzadas por la policía para dispersar a la gente. Estos recepcionan las bombas, las meten en bidones de bicarbonato, las patean o las lanzan de vuelta a los pacos. Sí, pero muchas de esas bombas son utilizadas como armas para herir directamente a los manifestantes. Muchos son los casos como los de Fabiola Campillay,
Una mujer que camino de vuelta a su casa, traicionada por el destino, le impacta una de estas bombas y le llega directamente en su rostro, dejándola completamente ciega, perdiendo ambos ojos, el gusto y el olfato. No solo causan estragos en los cuerpos de las personas, sino que también son lanzados a centros culturales, espacios públicos, espacios culturales. En diciembre cae una en el emblemático Cine Arte Alameda, que por entonces se estaba utilizando como un centro de atención médica, dejándola completamente calcinado por el uso excesivo de bombas lacrimógenas. En febrero del 2020 quemaron el Museo de Violeta Parra. ¡Que la hemos llamado! ¡No, no, no! ¡El protocolo de ataque indica que cualquier proyectil, sea bomba lacrimógena o balín, no puede ser lanzada a la cara, sino que tiene que ser lanzada a la cintura para abajo! ¡Norma que ha sido violada sistemáticamente por la policía! Detrás de los antigases se encuentra el bombero. Actúa de manera individual o colectiva, según sea el tamaño del proyectil que lancen a la policía. Detrás se encuentra el puntero. La línea de fondo defensiva incorporó luces láser color verde utilizadas por las y los punteros. Son los más numerosos de la primera línea y su función es impedir a toda costa la visión de Carabineros de Chile. Los láseres son muy fáciles de encontrar ya que los venden en las manifestaciones a unos 10 euros, pero su uso en Europa está total y absolutamente prohibido. Detrás de ellos aparecen los hidratadores. ¿Quiénes son? Son personas que ayudan a quienes han sido gaseados, ayudándolos con agua con laurel, agua con bicarbonato o leche de magnesio. En diciembre se descubrió que los carros lanza agua estaban contaminados con soda cáustica, un ácido corrosivo que quemó gravemente la piel de los manifestantes. No es agua lo que lanzan, ¿eh? Es veneno. Ocurrió que los carros lanzaaguas, tres de ellos, comenzaron a lanzar un líquido amarillo. Discusión con el general director de Carabineros, donde acepta que sí, habían líquidos disuasivos. Pero, ¿qué son líquidos disuasivos? Me pregunto. Porque si se trata de un químico poco usual que provoca quemaduras, irritaciones en la piel, malestares físicos. Por lo cual, el director en jefe de la zona oeste de la región metropolitana de Santiago, mejor conocido por frases como... En una sociedad con cáncer, se matan células buenas como células malas. Especie de revival de los años 70 que trae el tema del cáncer para hablar del orden público. Dice lo siguiente. Los antecedentes que manejamos es que el carro lanzaaguas tiene una mezcla de CS y agua para repeler este tipo de ataques. Sin embargo, la certeza final la va a entregar la investigación que está realizando la fiscalía. Espérate, es que yo no entiendo esta frase, ¿qué mierda me quieres decir? Si vas a hablar de un químico disuasivo, deberías dejar por escrito y autorizado por las autoridades pertinentes alguna información. Te estoy preguntando cuál es ese líquido y no más o menos cuáles serán. ¿Qué es químico disuasivo? Porque si van a caer sobre personas que les van a generar malestar o lo van a disuadir de sus ideas, ¡uy! Que ese día parece que ese carro lanzaagua tenía un líquido amarillo, pero en realidad no estoy tan seguro. ¿Eso me quieres decir? La certeza final la va a entregar la investigación que está realizando la fiscalía. Ustedes son instituciones que tienen armas. Armas de fuego, que tienen un uniforme, una tradición, y que el general director no sepa de qué químico me estás hablando, ¿eso me quieres decir? Si tú estás a cargo, tú deberías dar alguna explicación. Si hace un año estaban confundidos cuando mataron a Catrillanca, un joven comunero mapuche de la zona de la Araucanía, ¿por qué se confundieron? ¿Cuánta información manejan ustedes, los superiores? ¡Químicos! ¡Son químicos! Derechos Humanos y la Brigada de Salud declararon esa tarde que ese carro lanzagua tenía químicos disuasivos y los sacaron de circulación. ¡La Fiscalía! ¿Te estoy preguntando algo muy complicado? ¿O algo muy sencillo?
Los ciudadanos tienen derecho a saber qué químicos les están arrojando, y si no lo saben, puta, por último que el director general sepa con qué nos están matando. Saco un mechero y lo enciendo. Se quema la fotografía del director general de Carabineros de Chile. Pongo una olla. Escuchamos cómo se quema. La sala se llena de humo. Y en el humo, nos dispersamos. Yo quería terminar agregando que al final de la primera línea están los mineros o pirquineros, que lo que hacen es literalmente romper el pavimento y van trasladando los peñascos mano a mano hasta llegar a los honderos o peñasqueros. La barricada, la bomba Molotov, esta piedra, son la única arma con la que cuenta la primera línea. Si yo estuviera en Chile, ¿qué rol ocuparía? Ya. Pero si estuviéramos realmente en Chile, ¿quién de nosotros estaría ahí poniendo su cuerpo? ¿Quién de nosotros sería realmente un primera línea? Mientras todo esto ocurría, yo veía cómo en la televisión española exhumaban el cadáver de Franco. Todo al mismo tiempo. Yo tenía la impresión de que todos los fantasmas estaban saliendo de sus tumbas al mismo tiempo. Que Pinochet estaba otra vez allá, y Franco, acá. Intertextualidades macabras. Hay personas que piensan que no ha habido la mano dura suficiente. Hay personas en el mundo, y en este mismo país, que piden que se incremente la represión para que se acabe el vandalismo y la violencia. ¿No les da miedo que una ola de extrema derecha se levante contra nosotros como este dinosaurio? Y que la esperanza de todas esas personas que están ahí manifestando y manifestándose en tantas otras plazas del mundo se vaya a la concha de su madre. ¡Bum! Imaginar es formar una figura mental de historias, hechos o imágenes de cosas que no están presentes. Cuando imagino, veo, huelo, oigo y toco. Pero cuando pienso en mi ciudad, no puedo más que imaginar. Imaginar que voy. El que nos salta es Paco, el que nos salta es Paco, el que nos salta es Paco, pero no. Hoy veo otra vez de los ojos de otras y todo termina ahí. Todo se reduce a la pequeña pantalla de mi móvil y en las noches a la de mi ordenador. Pero la imaginación se sirve de la memoria de lo vivido y eso es solo mío. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Es el Checho que nos está llamando! ¡Ya lo atrasamos! Ya. Sergio Gilaver, es un compañero mío de la Universidad de Chile. Estudiamos juntos hace 10 años. Él vivía acá en Barcelona y volvió el año pasado a ser parte del movimiento social. ¡Checho! ¿Me escuchas? ¡Checho, ¿me escuchas? Así que trata de hablar más fuerte y acércate al micrófono para escucharte mejor.
escuchas mejor ahí? ¿Me escuchas mejor ahí o no? Ya, sí, puta, un poco mejor, pero... prefiero dar lo mismo. Vale, perfecto. Mira, ¿nos puedes decir dónde estás en este momento? Ya, mira, ahora estoy en Vicuña Mackenna, al lado de la terraza. Aquí atrás está Carabineros de Chile, ahí donde se pone la primera línea. Porque, está dando una alarma de Paco. Igual la gente está acá concentrada, hay un montón de personas. Somos la primera línea aquí por Carabineros de Chile, en Vicuña Mackenna, también en Ramón Corvalán. Así que, tú puedes ver a la gente aquí que se está manifestando. Están apareciendo los primeros rayos láser, está la fogata. Así que genial. Vale, perfecto. ¿Y estás solo? ¿Fuiste acompañado? ¿Estás con alguien? Ya, no, o sea, ahora estoy aquí en la parte de la primera línea, pero estoy con los chicos del paradero que se ponen allá en el seminario, que hacemos un micrófono abierto. Voy a, voy a. Ya. Hay una lacrimógena. Dale, mejor me voy a correr, porque se puso un poco difícil, está súper fuerte la lacrimógena. Muévete. Chucho, muévete. Aquí hay un herido. Para el lado. Está un poco gel y talga. Ya, mejor hablamos después, ¿vale? Sí, no, ya, hablamos después. Hablamos más rato. Checho, ¿me escucháis? Checho, ¿me escuchas? Ah, Checho, mira, podemos... ¿Me escuchas o no me escuchas? Checho. Vale, ya, hagamos la acción. Vale, perfecto. Vale, pero busca un lugar seguro. Vale, perfecto. Checho, ¿qué ves? La plaza está llena y se está empezando a oscurecer. La gente está en la calle, arriba del caballo. Los focos están quebrados. 5 o 10 cuadras a la redonda, todo rayado. Todo. Hay afiches pegados. La ilustración. La serigrafía. La calle es un libro de historia, todos lo repiten. La calle se tomó a nuestra historia. La autorregulación. Todas las ciudades están rayadas. Ya no hay adoquines. Se desestructuró la calle, se desestructuró. Es anarco lo que se ve. Anarquía. No hay semáforos, no hay señalética. Todos manteniendo las barricadas durante la noche. Las barricadas son preciosas. Los fueguitos en la periferia iluminan la oscuridad. Ya no quedan adoquines. Se ve la tierra romper el cemento para que parezca la tierra. Estamos a finales de octubre, pero... ¿Chile volverá a ser el mismo después de los hechos que lo sacudieron? Eso no ocurriría porque algo se quebró para siempre. Para ese entonces, el 80% de la población aprobaba las manifestaciones en contra de un sistema político podrido, incapaz de resolver los problemas de la gente.
Chile vive un estado de emergencia y un toque de queda que duraría hasta hoy. Un país nuevamente acusado de abusos, torturas, y que no da abasto para contener el caos social que allí ocurría. Gonzalo, pon el video del consulado. Vale. Ya, el 21 de octubre de 2019 fuimos a una manifestación fuera del consulado de Chile en Barcelona. Fue algo espontáneo, había mucha gente gritando, saltando, caceroleando. La verdad es que no tenía mucho sentido, pero creo que no sabíamos qué otra cosa hacer. En Chile llevábamos 4 días de estallido social y ya estaban los militares en la calle, habían heridos, muertos, había toque de queda. Teníamos rabia, impotencia a la distancia y también una extraña alegría por lo que creímos podía ser el despertar de Chile. En un momento, Gonzalo, que estaba delante mío, me dice... Dani, nos vamos a ir a tomar el consulado. No alcancé ni siquiera a reaccionar cuando ya era parte del grupo de 7 chilenos con los que entramos a tomarnos el consulado de Chile en Barcelona. Mi rol, registro audiovisual. La verdad es que ni siquiera nos conocíamos entre nosotros. De hecho, ese fue el día en que conocí a la Andrea, que está ahí, con su gorro rojo. Fue la que más me llamó la atención de entre todos. No sé, la encontré guapa, determinada. El día antes nos habíamos reunido con un grupo de amigos para ver qué podíamos hacer ante la situación. Es ahí donde nace la idea de irse a tomar el consulado. Nos repartimos las responsabilidades y nos juntamos allí al día siguiente. Cuando entramos, rápidamente nos dimos cuenta de que mucho no se iba a poder hacer. Cuando nos dejaron solos en esa sala de reuniones, vino mi impulso rockstar. Les digo... Abran ahí para que vean que estamos aquí. Lo hacemos. Ahí en la cortina. Abran. La gente estaba feliz de vernos ahí adentro. Fue como un pequeño triunfo en el medio del caos. Por ahí, en algún lugar, estaba el Gabo, el director de esta obra, Omar, y nuestra diseñadora, Estrella La Chefi. Yo creo que nunca nos imaginamos que íbamos a terminar aquí, hoy, haciendo una obra. La verdad es que yo tenía mucha rabia. Tenía ganas de prenderle fuego al consulado. Pero como soy una cobarde y no me atreví, me senté junto a mis compañeros a tratar de dialogar. Gonzalo leyó un documento. Exigimos la inmediata deposición del estado de emergencia y el toque de queda declarados por las autoridades de gobierno. Exigimos la renuncia inmediata del presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Aunque en realidad fue el cónsul y el viscónsul los que hablaron hasta que la Andrea le respondió. Están los militares en la calle, está matando gente. No puedes hablarme que aquí roban mucho. Y en Chile, los políticos como roban, los carabineros, como nos quitan los derechos, el agua, la educación, la salud. O sea, por favor, señor, denme una respuesta consciente. No nos trate como si tuviéramos 5 años. Al final no nos tomamos ningún consulado. Y de hecho, lo único realmente peligroso ocurrió cuando ya nos íbamos. Un grupo de policías españoles nos pidió nuestros documentos de identidad. Nosotros les dijimos que no, que por qué. Pero los ánimos empezaron a calentarse entre algunos compañeros y los policías españoles. Hasta que un policía español terminó gritándonos, ¡que esto es España! ¡Que acaso se te ha olvidado! ¡Que esto es España! Cuando salí de ahí, logramos salir con nuestros documentos en la mano. Y ahí me dije, ¿por qué no fui abogada para saber qué responderle a ese policía de mierda? ¿Por qué no fui periodista para escribir algo inteligente sobre lo que pasó? O por último, ¿por qué no soy médica, enfermera, para irme a curar heridas a la calle? El arte no sirve para nada, me dije. Entonces, sentí por primera vez los 11.000
152 kilómetros que separan a Barcelona de Santiago de Chile. Sentí la impotencia de la distancia, como un peso sobre mi espalda. Del estallido social y el informe de Naciones Unidas es implacable. Se confirma la grave violación a los derechos humanos. Uso excesivo de la fuerza, malos tratos, violaciones, muertes, violencia sexual y detenciones ilegítimas. Aunque la mayoría de la población sigue aprobando el estallido, grupos de extrema derecha comienzan a manifestarse en la zona alta de la capital, vandalizando las protestas y amenazando con el regreso de los comunistas. Entonces, un colectivo feminista, Las Tesis, irrumpe en el medio del estallido con una coreografía llamada Un violador en tu camino, para denunciar la violencia de género ocurrida durante las manifestaciones. Yo hice esta coreografía por primera vez en París y después en Barcelona, y sentí por primera vez que podía pasar por mi cuerpo todo lo que estaba pasando en Chile. Andrea, ¿me puedes poner dos sillas, por favor? Sí. Aquí. Ayer me sentí tan turista, tan fuera, como sin patria. El sol gigante, contrastado con la sombra de la gente. No hay banderas políticas, hay gente de todo tipo. Hay muchas personas como nosotras, con mucho estudio y poco trabajo. Parejas, familias. Lo siento, pero creo que desde fuera de Chile es imposible tener una real noción de lo que está pasando. Por más que una crea saber y se lo imagine, uno aquí idealiza, porque las cosas te llegan seccionadas. Hay mucho más que eso. Es complejo y cotidiano. Hay una belleza, unos colores, hay nuevas conversaciones. Es un estallido de cosas bellas. Hay muchos que han vuelto a los orígenes, a los gritos mapuche. Ay, 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 ay,
Esas que nosotras, las chilenas, las criollas, las urbanas, las hijas de lo colonialismo, racistas. Recién estamos aprendiendo. A mí me dieron ganas de pedir perdón por mi ignorancia, por mi ceguera. Dari. Dari, cántame una canción. Andrea, ¿dónde estabas tú el 18 de octubre? Yo llevo 12 años viviendo fuera de Chile. Viví muchos años en Italia y acá llevo como 5 años. Y para el 18 de octubre aquí estaba toda la locura con la sentencia del proceso. Y yo iba a las manifestaciones independentistas porque quería empatizar con el movimiento social, porque, no sé, uno desde la izquierda intenta empatizar. Pero no era mi lugar. No era mi lugar y porque es un movimiento que, no sé, no acoge al migrante. Y ahí llegó la información de Chile que... el shock. Los fantasmas del pasado, los traumas se activaron y... Me encanta esa canción, Dari. Ay, ahora sí que lo sé. Ya quiero bailar cueca, quiero tomar chicha. Aquí me preguntan por qué seguimos escuchando música de Violeta Parra, Víctor Jara de los 70. Bonita. No sé por qué. Somos así las chilenas, parece, ¿no? Como que vivimos en esa nostalgia. Por eso a mediados de diciembre cualquier cosa nos servía para apaciguar nuestra rabia y nuestra ansiedad. Por lo que decidimos juntarnos para poder crear algo y poder cruzar nuestras prácticas y nuestras visiones. Ya pongamos el video mejor y no lo... Ya, lo tengo, ya listo. Vale. Dígalo. Sí, vale. Esta es la Teresa, se presenta solita para gente que viene de Chile. Para los que no, sería como la Ana Rosa Quintana de Chile. Queridos compatriotas, tenemos un problema que no se va a resolver en el plebiscito de abril, sea cual sea la opción ganadora. No es una buena noticia, pero es la verdad. El punto es que podemos empezar a enfrentarlo desde ya, porque la ventaja es que quienes estamos furiosos con la situación de nuestro país somos mayoría. Los hay ricos y pobres, de izquierda a derecha, creyentes y ateos, y estamos furiosos porque trabajar, votar, pagar las deudas, pagar los impuestos, hacerse cargo de los hijos que se tienen, nos deja en una posición de debilidad. Porque gracias al gobierno y a la calaña de la mayoría de los políticos, no de todos, pero sí de la mayoría, en nuestro Chile querido, el flaite está teniendo muchos más derechos, muchas más garantías que el ciudadano. Agredir, robar, saquear, estafar, incumplir leyes, insultar, es gratis. Y si antes la justicia ya hacía la vista gorda, hoy día hay quienes glorifican y canonizan la ordinariedad, la vulgaridad, la falta de respeto. Ayer mismo, una coreografía de porristas cantando Piñera culiao, 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 culiao. Están en su derecho, la Constitución garantiza que puedan expresarse libremente, pero cuando ya hay muchos que celebran la rotería como creativa o la estupidez como originalidad, uno empieza a entender que la invasión no fue de alienígenas, sino de flaites, de vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos. De vagos, de ociosos, de avivados, de chantas, de borrachos, de drogos.
senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Yo fui un opositor al gobierno del presidente Pinochet porque creo y siempre he creído que la defensa de los derechos humanos es algo incansable y que los derechos humanos deben ser defendidos siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? Siempre imaginaste que el suceso más esperado de tu vida ocurra justo cuando no estabas. Faltar a clases cuando armaron los grupos finales y quedarse solo, o cuando niño perderse el cometa Halley, o la aurora boreal, o la estrella fugaz. ¿Alguna vez has estado fuera de casa cuando algo allí pasaba? ¿Te perdiste la muerte de tus abuelos? ¿No alcanzaste a despedirte de tu padre? ¿Alguna vez has visto tu país derrumbarse por un terremoto a cientos de miles de kilómetros de distancia? ¿Te perdiste la erupción de ese volcán? ¿O el incendio del cerro? ¿O el tsunami en la playa?
ese en el que murieron cientos, bueno, yo me perdí el estallido social de Chile que siempre imaginé justo cuando no estaba, porque mi país es así, impredecible, incalculable, inconmensurable, y me dan ganas de decir que no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá. No se puede nomás. Así que cuento hasta 10 y me calmo. 2, 1. Será año nuevo y las campanas darán medianoche en una zona cero completamente a oscuras. Y pese a la negación de las autoridades, no habrá otro lugar posible para los abrazos que la misma plaza. De los edificios aledaños, desconocidos iluminarán el sector con luces de colores, generando así la fiesta más grande que jamás nadie imaginó. ¿Cómo acabará esa noche? Con una embestida madrugadora y represora. ¿Pero conmigo no baila? ¿No te lo quita? Nada. La entrevista. Lo que vamos a ver hoy día en la noche, chicos, es un poco de quienes están aquí en la Plaza de la Dignidad trabajando directamente. Sin más dilación, con ustedes. Para que esta escena funcione, debe ser rápida, lúdica e interpretada por todos los actores y actrices que serán la misma persona. Esto nos ayuda a arrancar de la situación de ilusión. Vestidos con camisas cuadrillé o algo que identifique a la Cruz Roja. Es un programa de TV. Las palabras cabros, camote serán explicadas por el animador. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, acá como le estábamos explicando, estamos aquí en la Plaza de la Dignidad un poquito para explicarles a ustedes quiénes están aquí trabajando día a día con los chicos de la primera línea. No me quiero demorar más, entonces vamos con nombre. Carlos. ¿Edad? ¿Qué le importa? Profesión. Profesor. Investigador del equipo. Entonces llevaba a la señora y me contaba que su patrona le había dado permiso para retirarse antes ese viernes para que llegase a su casa. La señora trabajaba limpiando casas y cuidando niños. Pensé en el poema de Roque Dalton. Yo acuso a la propiedad privada. ¿Y qué le dijo? Que no me preocupara por ella, que la dejara retomar el aire y que volviera a picar camotes. ¡Devuélvase, mijo! ¡Vuelvo al tiro yo también, que nuestros cabros nos necesitan! ¿Y qué pensó en ese momento? Me volvió la vida el cuerpo de repente. Yo, inmigrante, hace más de 15 años tenía un algo. Era parte de un todo, más allá de ser simplemente un otro. ¿Cómo eso? La lacrimógena me golpeaba menos. El equipo, cuando salgo a la calle, llevo como 6 a 7 kilos de insumos, entre suero, agua, leche e insumos médicos. Me pesaba menos. Mira, bueno, ahora voy a hacer una pregunta que puede ser un poquito impopular, pero es para que ustedes sepan quiénes están aquí en primera línea. ¿Usted no trabaja? ¿Cómo se financia? Bueno, la respuesta a continuación nos la dio Carlos en una de nuestras conversaciones y que me interpelan directamente. Tengo una beca con platas fiscales. En mi país, los pobres pagan los impuestos y los ricos los evaden. Raya para la suma, mi jefe es el pueblo y con ellos me toca estar porque yo soy pueblo. No hay otro lugar en el mundo en el que quisiera estar que no sea al lado de los míos, con mis cabros de la primera línea. Pero,
¿Quién está respondiendo? Carlos. ¿Y quién está hablando ahora? Gabriel. ¿Y quién es usted, Gabriel? Yo, que en esta escena interpreto la respuesta de Carlos, pero mi respuesta sería exactamente la misma si usted me preguntara qué hago yo ahora aquí, con usted y con todas sus preguntas. Entonces, en este momento, no estoy interpretando, sino que es Carlos quien está siendo medium y compañero de mis actos. ¿Ha vivido situaciones fuertes? Muchas. ¿Ha pensado en claudicar y volver a los libros? Nunca. ¿Qué me puede contar? Una vez en la calle fui a atender a un encapuchado herido por perdigón en la pierna. El perdigón estaba relativamente superficial, se alcanzaba a ver el metal. Regla general, nosotros en la calle no sacamos perdigones. Le dije al cabro, vamos, te voy a llevar al punto para que un médico te extraiga la cuestión. ¿Y qué le dijo? Me respondió que no, que estaba lo suficientemente superficial para sacarlo ahí. Yo te guío, remató. Se lo saqué como quien aprieta un grano y empecé a hacerle las curaciones. Cuando terminé, me preguntó si tenía tegaderm para parchar. No sé cuál habrá sido mi mirada, pero inmediatamente me dijo, soy médico. En la primera línea hay médicos, hay ingenieros, hay barras bravas. Estamos todas. Las barras bravas son los ultras del fútbol. Lo hermoso de la capucha, de la máscara antigás, de las antibarras, es que somos todos iguales. Carlos, en la mitad de la conversación nos cuenta una historia que relata Néstor Coán en la introducción de uno de sus libros. Es una entrevista que le hizo a Carlitos Maras. Era una frase por completar que decía, la felicidad es... seguida de puntos suspensivos. A lo que Carlitos Marx respondió, la lucha. La felicidad es la lucha. Carlos nos dijo que después del 18 de octubre, eso éramos nosotras. Éramos humanas, libres y felices. Y después riéndose decía que se había ido lejos con esta pregunta. Cuando le preguntamos a Carlos qué es lo que pensaba del futuro, dijo que lo que más le perturbaba era que los errores pesan más que las buenas acciones. Recordar. Poner en la mente algo del pasado, tener algo o alguien en mente. Yo recuerdo, nosotros recordamos. Recordar viene del latín recordare, que es volver a pasar por el corazón. Así nuestras experiencias, al ser recordadas, tienen la misma impronta personal que la experiencia propia. Se guardan los recuerdos. Re viene del prefijo de nuevo y cordare viene de cor, cordis, corazón. Antes se creía que el corazón era la sede de nuestra memoria. ¿Qué estaba haciendo yo antes del 18 de octubre? Trabajaba, me gustaba andar en bicicleta. ¿Cuándo fue la primera vez que fui a una mani? Era chico, tenía como 14 años. ¿Qué pasó ese día? Mi abuelita, una cantora campesina que llegó como hasta cuarto básico, me fue a ver al hospital. Se sentó a mi lado, yo estaba para la cagada, y me dice, así que usted estaba luchando para que yo tuviera una mejor pensión. Y yo siento que ella me entendió. Porque ella vende mermeladas en la feria para poder complementar su pensión. Yo creo que el salir a manifestar es un acto de amor a los ideales de justicia. Es como un fuego que quema por dentro y hace que todos esos símbolos represores se vayan de ahí. Es finales de febrero.
Y en Chile se huele una aparente calma en medio de focos de manifestaciones que siguen respetando la plaza. La idea de que en marzo se reactiva el conflicto ya es un hecho. Y nadie quiere pensar que lo peor de la crisis está por venir. Durante el verano, la cordillera de los Andes cae en picada sobre el Valle de Santiago. Solamente se ve roca viva y morada. Hola, tú, el que está justo enfrente de mí, que tiene... ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿te importaría entrar al escenario? Adelante, por favor. Pedro, no, no, siempre, dame una vez. No, no, te puedo dar una vez tampoco. Ya, en esta escena yo te abrazaba, te decía, Pedro, no llores, todo va a estar bien. Y te pedía que te quitaras tus zapatos y tus calcetines. Te intentaría quitarte tus zapatos y tus calcetines. Luego, cuando termines, puedes posar tus pies en ese cuadrado de tierra. La tierra que vas a pisar es de la plaza frente donde vivía mi abuela Rosa y mi abuelo Carlos. Son 10 kilos de tierra. Son 10 kilos de tierra que han viajado hasta aquí, del lugar donde yo nací. Mi abuela Rosa me contó una vez que cuando ella tenía 16 años estaba muy triste porque pensaba que... ¿Y a mí quién me va a querer si no tengo ni padre ni madre? Quien me quiera tiene que ser como yo. Y ese mismo año conoció a mi abuelo Carlos, que no tenía papá ni mamá. De ellos nació mi mamá, Clarisa, su primera hija, y de ella yo, su segunda hija. Y cuando se me corta la voz, y me tiqueta el mentón, y se me llenan los ojos de lágrimas, cuando tengo estos ataques de nostalgia, me doy estos baños de tierra. Dicen que se puede soportar todo el dolor si se pone en una historia o se cuenta una historia de ella. Ahora entraba al cuadrado de tierra contigo y te abrazaba, nos abrazaba. Pasaba un helicóptero, escuchábamos. Y luego mis compañeros y compañeras comenzaban a cantar una canción. Un país con olor a lacrimógena. Ya van 30 años y no se va. Un país con olor a lacrimógena. Llevan 30 años y no se va. Un país con olor a lacrimógena. Llevan 30 años y no se va. Paco vampiro tiene sed de sangre. Paco vampiro tiene sed de sangre. Paco vampiro, Paco vampiro tiene sed de sangre. Titulares: el metro, la manifestación de los reflejos.
La ciudad en tiempos de delirio. Milicos a la calle. Toque de queda. La manifestación más grande de Chile. Quema y saqueo de locales pequeños. Oscura y siniestra Plaza Italia. Amor en tiempos de lacrimógenos. Nunca estuvimos en guerra. Soldados errantes. La caída de las estatuas. Las armas musicales. La guerra de los láser. El baile del fuego. Entre el caos y las lacrimógenas. La nación del fuego. La luz de la ciudad. Entre la utopía y la distopía. Primera línea. El quiebre de la jerarquía. Y el cuestionamiento de la posesión del poder. Perro negro matapacos. Batallas en la neblina. La dimensión infrarroja. Lluvias ácidas de ataques químicos. La ciudad grita humo. Llegó marzo y el 8M. La revolución será feminista, ¿o no será? Plaza de la Dignidad bajo sitio. Esta es la escena más melancólica de todas. Estado apropiado para el hombre como un peso de una enfermedad del alma. Un exceso de bilis negra, tristeza excesiva, un desprecio por la vida. Perderse en una ciudad como podrías perderte en un bosque, leí por ahí. A ver, ¿cómo comienzo? Perderse es un arte, sí. Abrir el mapa de una ciudad y no reconocer los lugares se necesita de práctica. Es una proeza perderse en un bosque como este. Miro el sol y es negro. Ubicar tus sitios preferidos, la casa de tus padres, de tus amigos, no existen. Avanzar por cada mapa y no encontrar a tus camaradas. La geografía deshabitada del placer. Por eso me parece innecesario dormir. La melancolía. La melancolía tiene dos salidas: o te conviertes en un insoportable o en un creador. Yo creo que me convertí en un insoportable. Acumulo ruinas. Recuerdo lo que nunca hice, inerte frente al desastre. Preferiría leer a Marx, a Hegel, o hacerme comunista, o hacer una obra de Brecht para explicar al mundo, pero no. Me quedo de pie frente a un árbol en medio de este bosque que se oscurece en la mitad del día. Me aburro de esta izquierda transitoria, bulímica de imágenes inexistentes, porque el desastre de aquí es que no me interesa. Este pesimismo histórico no me deja. Me hastío de mí mismo, de esta queja inventada. Necesito una fuerza ultra revolucionaria. La paz me parece perturbadora, amarilla, un excremento burgués. El arte de saber matarse.
día 20 de diciembre decidí ir a la Plaza de la Dignidad. La gente gritaba eufórica. Había una sensación de que la plaza era nuestra, que la habíamos ganado. De inmediato vino una contraparte de carabineros para retomar la plaza. La gente se empieza a desperdigar arrancando. En el trayecto lancé un trozo de escombro sobre una moto de carabineros que estaba botada en el piso. Cuando veo hacia adelante se me puso un sonido, pensé que me iba a topar. Puse las manos para no chocar de cara y sin darme cuenta que venía otro tras de mí, que me aplastó. Fue un momento super heavy. Uno de los zorrillos avanzó y sentí cómo se me rompía todo por dentro. Pensé que me iba a quedar con discapacidad. Los cabros que estaban cerca me llevaron a la camilla de los paramédicos y nos empezaron a tirar agua del guanaco. La gente hizo un escudo humano a mi alrededor para que no me mojaran, pero igual llegué con la ropa empapada a la posta. No perdí la conciencia en ningún minuto. El director de la posta salió al tiro hablando en los medios que yo estaba fuera de riesgo vital cuando tenía una hemorragia interna, 4 fracturas en la pelvis, 1 en el sacro, 2 fracturas en la pierna izquierda y la vejiga aplastada y sin conexión con la uretra. Tuvieron que hacer una cistostomía para poder orinar, la que debo usar por lo menos 3 meses antes que los médicos reconstruyan mi conducto mamario. Tenía toda la piel morada por el aplastamiento. Apenas vi a mi mamá, le dije que el atropello había sido intencional. Me salvó la juventud. La justicia no existe. Están todos los pacos con firma mensual y miles de manifestantes con prisión preventiva. Y en medio de eso, poder sentarme a almorzar con mi familia me da un poco de felicidad. Pero no puedo parar de pensar en todas estas familias que no tienen eso, que ven un puesto vacío. Al final, yo soy uno más de los miles. Lanzado en 1986 en plena dictadura de Pinochet. Ya esta canción surgía como referente de la época y hoy, 34 años después, sigue estando vigente y se ha transformado en uno de los himnos de la calle. Las que sobran somos todas, somos las de siempre. Somos las sin casa, las endeudadas, las que pagan en cuota, las del crédito universitario y las pensiones indignantes. Somos la desigualdad. Somos los del norte, del sur, del este y del oeste, como dice la Ana Tiyu. Aquí estamos todos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellas, ellos y ellas. Somos los que nos reunimos nuevamente para imaginar otro Chile. Uno que se arma con retazos para volverse tejido. Y no somos víctimas ni villanos. No. Somos los indignados, los que luchamos, los que gritamos y los silenciosos. Somos los que creemos que sin justicia no hay paz. La música puede ser una pasajera invisible, una migrante imparable capaz de atravesar fronteras y hacernos sentir en casa. El 26 de octubre del 2019, ahí, en las Tres Chimeneas de Barcelona, coreamos junto a cientos de expatriados desconocidos esta canción. No sin contradicciones de nuestra parte. Esto no es una fiesta, nos decíamos. Esto no ha terminado. Hay muertos. Detenidos, heridos. No podemos olvidar. Nos decíamos. Pero nuestras ganas de patear piedras junto a esas voces eran más fuertes que el miedo, la indignación y la incertidumbre que incluso hoy sentimos por el futuro de este estallido.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos han...